Winter Bowl es presentado por Harina Pan, alimentando la pasión por el deporte. Y por Cerveza Polar, fanáticos del fanático. El año pasado es que el juego que nosotros estábamos jugando era un juego lento, era un juego que defensivamente no era consistente. Nosotros estamos trabajando para poner un equipo en el terreno que juegue rápido, que juegue consistente, que hagan las jugadas que tienen que hacer. Y entrando aquí en los Winter Meetings, esa es la meta de nosotros, poner un equipo que nosotros sabemos que la consistencia y la pelota fundamental va a estar ahí toda la noche. Chris Getz es un media blanca de toda la vida. ¿Cuánta confianza tienes en él para reconstruir este equipo, un equipo que te guste dirigir? Yo conozco a Chris Getz desde 2013. Yo era el coach de bateo de Kansas City cuando era un pelotero ahí. Y uno sabía en ese tiempo que él, cuando terminara de jugar pelota, él iba a poder hacer muchas cosas en el terreno. No sé si iba a ser manager o gerente. Él escogió la oficina. Él tiene una visión para este equipo. Él lleva 6 años como director de ligas menores, mirando la organización de nosotros, mirando el equipo de Grandes Ligas. Él sabe lo que necesitamos nosotros para poder llegar a donde nosotros queremos llegar. Él entró aquí con una visión de cultura, una visión de profesionalismo, de confianza y de para ejecutar. Y esas son 3 cosas, como dije allí ahora, que son uno las mira y uno dice que son simples, pero son cosas muy difíciles de hacer 162 juegos. Y estamos buscando ese tipo de pelotero, un pelotero que sea consistente para ayudarnos a llegar a donde nosotros queremos llegar. Pedro, hay 2 peloteros en tu equipo que para mí necesitan este año ya explotar su potencial. Uno es Benintendi y uno es Moncada. ¿Cuán importantes son estos 2 peloteros para tener el éxito del equipo de Chicago? Súper importante. Benintendi, yo lo conozco de Kansas City. Benintendi el año pasado, él tuvo una lesión en Nueva York que se operó. Y el off-season de él no pudo ser un off-season como normal. No pudo ser pesa, no pudo ponerse fuerte, y la mano le dolía hasta mitad de temporada. Yo hablé con él el otro día. Está teniendo un off-season tremendo, aumentado libras, se siente fuerte, y yo espero que Benintendi este año va a explotar como estaba en Kansas City. Y obviamente Moncada, si se mantiene saludable, Moncada va a ser una de las estrellas en el juego este. En los últimos 45, 50 juegos de la temporada, Moncada bateó 3 y pico con un slug de 500, un on-base percentage de como 370, jugó tremenda defensiva. Si él se mantiene saludable, Moncada va a ser tremendo pelotero este año para nosotros. ¿Cómo ves a Luis Robert, lo que hizo el año pasado? Lo que hizo el año pasado fue espectacular, pero lo más espectacular es que todavía le falta mucho para hacer en el juego. Nosotros hablamos mucho de las metas, y era que una vez se ponen metas de 30 jonrones, 35 jonrones, y yo le digo, Luis, las metas para ti no sirven, porque las metas para ti lo que hace es ponerte un número que a lo mejor tú puedes sobrepasar por 10 o 15 jonrones o 10 o 15 bases robadas. El talento de Luis es un talento que de verdad no tiene, ¿cómo se dice?, tope. El talento de Luis, él en cualquier momento puede batear 300, va a 50 y robarse 40 bases. Él es un talento así como Cuña. Y obviamente la defensiva que juega él es una de las mejores en Grandes Ligas. Winter Bowl es presentado por Harina Pan, alimentando la pasión por el deporte. Y por Cerveza Polar, fanáticos del fanático.